Buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Miguel, es un de 18.000 trabajadores do metal de la provincia de La Coruña que están a padecer o secuestro do convenio, do noso convenio colectivo. Tengo la honra de representar a CIGA en la mesa de negociación do convenio y de ser hoy aquí o portavoz de todos sus compañeros y compañeras do metal organizados en la CIGA Industria. O que tengo que contaros hoy aquí no es más que un dos muchos conflictos que están candentes en la rúa allá doce, siempre da man do noso sindicato. Porque en lo metal, témolo claro, nos somos un sindicato y un sindicato somos nos. Porque al contrario que en otras organizaciones, no hubo ni una sola decisión que se tomase al respecto en este convenio que no seguía do conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Porque para nos, o asamblearismo no es una palabra vacía de contidos, sino que es nuestro día a día na acción sindical desenvolvida. E van xa aló más de 2 años desde que supuestamente deu inicio a negociación do convenio do metal. E digo supuestamente a propósito, ya que desde que se constituyó a mesa al año 2019 hasta el día 12, a patronal nunca tuvo una verdadera voluntad negociadora, haciendo siempre, siempre, siempre oídos sordos a nuestras reivindicaciones. E tal fue que así, que a final del año pasado, desde a CIGA, iniciamos en solitario o camino de la movilización. Concentración de delegados y delegadas, movilizaciones comarcais, manifestaciones provinciales, en un longo etcétera de iniciativas, teniendo siempre presente que solo a través de la loita podríamos conseguir un convenio digno. Desde el sector do metal tivemos claro que ya estaba bien de que esta patronal se rira de nos. Tivemoslo claro no año 2017. E tivémoslo claro, fai apenas 2 meses. También es cierto, hay que destacar que no es casualidad que desde que a CIGA es mayoritaria en la mesa do convenio do metal, o convenio do metal de La Coruña es un convenio que se defiende en la rúa y no en los despachos. Tenemos claro también que durante todos estos años, mientras empresas do metal se entristecían especulando con suba dos precios a conta de nuestro trabajo, nos cada día somos más pobres. Así, en no mes de abril, las asambleas abiertas de trabajadores y trabajadoras convocadas por la CIGA decidimos poner a andar a convocatoria de folga, con una única pero firme convicción: o acompañados, o metal tenía que parar para evitar que apodreciera definitivamente o nuestro convenio. Es como a folga, como a nuestra mejor herramienta de loita, poder acabar un convenio digno. Un convenio digno con dos claras líneas vermellas: rematar de una vez por todas la precariedad de los compañeros en las contratas a través del derecho a subrogación y garantir o nuestro poder adquisitivo. Porque si los precios de la vida suben, o nuestros salarios también tienen que subir. Fixémoslo saber a todo el mundo. Los compañeros y compañeras de metal organizados en la CIGA íbamos a folga. Varios fueron los aspectos y reticencias, pero el resto de las organizaciones sindicales en la mesa del convenio, UGT y Comisión Obreira, no le quedó más remedio que sumarse a esta folga. Porque ellos también fueron conscientes de que esta folga no es un capricho de la CIGA, que el camino de la folga no es un camino escogido por los trabajadores y las trabajadoras, que el camino de la folga es un camino que nos impuso esta patronal. E ante esta tesitura, los trabajadores solo tuvimos 2 opciones: o achantar los planteamientos de la patronal y recortar nuestro convenio, o pelear para defenderlo.
Nós sempre o tivemos claro. Estamos fartos de berralo en cada unha das movilizacións ás que asistimos, que non son poucas. A loita é o único camiño. Compañeiros e compañeiras, é así como levamos 7 exitosas xornadas de folga adiante, con un paro incuestionable en todo o sector. E así tamén iremos outros 3 días de folga no final do mes de xuño, e aos que fagan falta nas vindeiras datas, porque ou hai movilización e loita ou non hai convenio, e porque ou hai convenio digno ou nos van a seguir tendo de frente. Como dixen antes, só o acompañado, que a ninguén se lle pase pola cabeza que a patronal poida gañarnos esta batalla, porque nós témolo moi claro. Non pode haber un convenio digno se non hai movilización. Obrigado.